bueno, amigos, ya llegamos a la parte sabrosa de este mercado, los antojitos, la barbacoa, el chimbó y todas esas delicias que caracterizan esta bella localidad del Valle del Mezquital. Ahorita ya es un poquito tarde y a lo mejor no tenemos la fortuna de encontrar todavía los antojitos mencionados, pero ya lo escucharon, tacos de cualquier cantidad de carnes o una comida corrida, alguna situación que se nos antoje, pues ya la estaremos probando. Toda esta parte así externa del mercado es justamente donde ofertan este tipo de productos, este tipo de comida. Y la barbacoa, amigos, aquí del lado izquierdo la barbacoa es sensacional. Vamos a llegar pues precisamente a este sitio. Y este mercado a mí se me hace muy característico porque baja pues mucha gente de comunidades aledañas, pues justo a traer sus productos para intercambiar, incluso para hacer trueque o para vender, básicamente, ¿no? Entonces aquí desde carnitas ya lo pueden ver, chicharrón duro, ay, 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 cualquier cantidad de situaciones. Barbacoa, les repito, pues ya es un poquito tarde y ya no vamos a tener la fortuna de encontrar, eso es más como para hacer un desayuno, etcétera. Pero vean, aquí ya podemos encontrar el chimbó, que se les mostraremos pues más adelante de qué se trata. Carnitas de los cuinos son muy muy famosas aquí, entonces esta es una pues una gran plaza para realizar comercio entre toda la gente, la bella gente de aquí del Valle del Mezquital, amigos. Ya esta es la zona de la barbacoa. Vean, amigos, vean esto, estos elotes asados se ven sensacionales. A precios populares también hay que mencionarlo, que como lo hemos mencionado en algunos videos, esta zona lo que tiene es economía, es muy muy barato. Ya podemos encontrar aquí también los tradicionales pastes y bueno, muchísimas cosas que pues la verdad estómago nos va a hacer falta para entrarle a este mercadito. ¿Cómo ves, Lu? Este mercado está muy amplio, enorme, ¿no? Lu, como que probaremos, ¿qué se te antoja? A mí se me antojaron las carnitas. Carnitas, de verdad, estaría bien. Se ve muy rico. Pero bueno, vamos a seguir recorriendo para acá a ver qué más hay. A ver qué nos enamora, amigos. A ver qué nos sorprende. Quesadillas, guisados, pancita, de cualquier cantidad de situaciones que podemos encontrar. Este mercado, déjenme decirles que es de los más grandes de México. Aquí tienen cazuelitas y todo. Bueno, me parece que esta ya es la parte del abasto popular. Pero bueno, vean nada más. A mí me hace remontar a mi niñez precisamente recorrer estos centros de abasto popular. Sensacionales, ¿no creen? No nos cansaremos de indicarles, de suplicarles que vengan a comprar a sus mercados tradicionales, mercados populares, y apoyemos a esta bella gente que, pues bueno, se sacrifica por tener un negocio y una vida honrada, amigos. ¿Ya te orientaste por algo? ¿Ya más o menos te decidiste? ¿Qué onda? Sí, ya, ya, ya. Pues a mí se me antojan unas carnitas, como te mencioné hace rato, y bueno, nos, aquí preguntando con la gente, nos recomendaron los cuinos. Exactamente, Lu, como bien lo mencionas, los cuinos son pues una de las mejores carnitas que he probado, de verdad, no es cebollazo. Pueden encontrar chicharrón, como lo están viendo aquí, las famosas empanaditas que en el centro de la República pues les decimos quesadillas de sesos, pero aquí les llaman pues prácticamente, como les acabo de mencionar, empanadas, y con una serie interminable de complementos para que ustedes puedan tener pues una comida deliciosa. Estas carnitas de verdad que son sensacionales, y aparte las migajas que venden aquí son deliciosas. Como ustedes lo pueden apreciar todavía, pues aparte de esta barra que tienen destinada para hacer los propios alimentos, tienen algunas mesas que nosotros vamos a ocupar en este momento para comer. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, amigos, nos decidimos, bueno, en este caso Lucy decidió por carnitas, yo la verdad no, porque estoy tomando un poquito de antigripal, vamos a decirlo. Yo sé que no es malo, pero dicen que hace menos efecto, ¿no, Lu? ¿O no sabes? Oh, ¿qué pasó, universitaria? Bueno, me agarraste así de, te quiero comer. Pues bueno, estamos aquí en los cuinos del mercado de Ixmiquilpan. ¿Cómo se llama esta localidad, Lu? Ay, no la puedo pronunciar. Ixmiquilpan, dice Lu. Pues bueno, déjenme decirles que uno de los mejores tacos de carnitas que he probado. ¿De qué pediste, Lu? ¿De qué pediste? De buche y surtido. Buche y surtido. Y también déjenme mencionarles que les ponen unas quesadillitas. Pues como cortesía, quiero suponer, porque nadie las pidió, ¿verdad, Lu?
Exacto, se ven también muy ricas. Bueno, pues, ¿qué te vas a preparar? Hay que mencionar que hay estos complementos sensacionales. Esta salsita, vean esta salsita, mira. Ay, ay, ay. Se ve que pica, pero rico, ¿no? Pero rico, así es. Pero en serio. Pues órale, Lu. Vamos a preparar esto. Sacrifícate. Pues bueno, amigos, vean su taquito, pequeño taquito de mi amiga Lu. ¿Qué le vas a poner, Lu? Pues vamos a ponerle un poquito de limón. Un poquito de limón, vean nada más. Este limón es de Colombia, ¿eh? Lo traen directamente de la hermana República de Colombia. ¿Qué le vas a poner? ¿Nopalitos? De todo, nopalitos. Ay, 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 vean nada más. Un poquito de nopales. Es raro, ¿no? Que en las carnitas te pongan nopales, Lu. Sí, pero... En el centro del país, pues, no es tan común, pero... Vamos a ver qué tal. Pero combina bastante bien, ¿eh? Vamos a decir. Sí, vamos a esta cebollita se ve rica, ¿eh? Una cebollita nada más como... Sí, caramelizada, sé. No sé. No sé, se ve muy, muy buena. Rica, muy buena. Vean, amigos, vamos a hacerles una toma aérea a sus tacones. Ay, no manches, ¿los siete los vas a acabar? Sí. Cuando claro. Vimos llevados recorriendo... Pues algunos balnearios representativos de aquí del Valle del Mezquital. Y ya la traemos súper atrasada, amigos. Súper atrasada, ¿eh? Pues vientos, Lu. Sacrifícate, buen provecho. Ahí nos platicas tu experiencia. Vean qué mordidón, amigos, ¿eh? Qué mordidón. Estas carnitas de los cuinos son sensacionales. ¿Te puedo ayudar con una de estas, Lu? Te voy a poner nada más un poquito de esta salsa. ¿Qué tal pica? No, no pica. Uy, pensé uy, que iba a picar, pero no. Aquí está lo que pica es el palillo, ¿eh? Ten cuidado. Afirmativo, amigos, afirmativo. Vea nada más. A su buen provechito. Pues bueno, amigos, le robé una quesadillita a Lu. Oh. Está sensacional, ¿eh? Estas quesadillitas son muy sencillas, pero deliciosas. Pues bueno, amigos, yo no pude con el antojo y decidí pedir uno de buche. Vean este buche sensacional. Vamos a ponerle un poco, pues, precisamente de rábano. Carnitas con rábano. Aquí se acostumbra así, ¿eh? Le voy a poner también nopales. Un poquito de esta cebolla caramelizada, que se ve muy rica. Ya creo que pasó a segundo término la carnita, ¿no, Lu? Y esta salsa, ¿qué tal está la salsa? Platícales. Está muy, muy rica. Pensé que no picaba porque le puse poquita, pero ya al ponerle mucha, sí, sí, está muy picosa, y pero está muy, 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 muy rica. Pica, pero rico. Así es. Es lo que ella dijo. Claro que sí. Vámonos, pues. Corta. Amigos, a su buen provecho, este taquito, modesto taco que... Decidí pedir aquí en los cuinos de Ixmiquilpan. Vean nada más. Amigos, ¿qué les cuento? De verdad que este taquito está sensacional. Vengan aquí a los cuinos de Ixmiquilpan cuando anden sufriendo en este paraíso terrenal que es el Valle del Mezquital. Amigos, ya llegamos al Ojo de Agua. Precisamente esta es de las albercas más solicitadas. Es donde emana precisamente este vital líquido. Este es el Ojo de Agua principal, vamos a decirlo. Aquí está, pero de verdad caliente. Y pues no se pueden meter, evidentemente. Pero ya en esta parte está un poquito más tolerable. Y todas estas albercas, pues también lo son, ¿no? Vean esta alberca de acá, está sensacional. Y vamos a mostrarles a todos ustedes las propiedades que tienen... Pues precisamente estas aguas medicinales, minero medicinales, amigos. Y bueno, amigos, solamente les quiero comentar que eventualmente podemos encontrar aquí algunas viborillas, porque nos encontramos en su hábitat natural. Pero pues hay que tener precaución, obviamente, y no ir en la zona que pues no está autorizada. Chicos, ya llegamos al zoológico. Está muy bonito, muy acogedor. Sí, el zoológico es totalmente la entrada gratis. A excepción de que si tienen una mochila o una pañalera, se les cobra 12 pesos en la paquetería. Pues bien, como lo mencionó mi amiga Emma, paquetería 12 pesos. Y pues bueno, la entrada totalmente gratis. Vamos a conocer este zoológico, que dicen que es hermoso, ¿eh? Mi asistente es mi ídola.
Siempre se hace taco de todo, ¿no? Si va a los mariscos, taco. Si va a los calditos de gallina, taco de caldo de gallina. Le voy a copiar y me voy a hacer un taquito. ¿Qué tal se ve? Se ve espectacular tu platillo. Vean, con estos champiñones le ponemos un poco de verdura, ¿no? Sí, ponle verdura y ponle limón, no le eches, ¿no? Porque como con la verdura como que no se va a llevar. No, ¿no? Como que no. Y las papitas, ¿ve? Vean las papitas, amigos. Ya las probé y están tan rico y delicioso. ¿Sí, están buenas? Sí, ¿eh? Y ahora, esta salsita, vean esta salsita. Ya probamos la verde y la verde, pero super pasa el test de calidad. Ahora vamos a darle a esta. Ay, amigos, ya quedamos peor que vacas babosas, ¿verdad, asistente? Sí, pero como que también nos entra un postrecito, ¿no? ¿Cómo ves? Unas crepitas con cajeta o algo así. Un café americano, ¿cómo ves? ¿Cómo ven a mi asistente? Quería pedir sus crepas con un cappuccino. Pues es que se ve rico. Pero no es como que dulce con dulce, mejor así algo no, amargo. No, porque luego el cappuccino, si no le echas azúcar, en realidad nada más es con leche. Café con leche, porque luego te lo ponen un poco cargado. Qué grosero. Pues es que sí, porque tú siempre me estás molestando. Qué grosera. No es cierto. Por eso lo que te estoy diciendo. Qué grosera. Como pueden ver, ya terminamos otra travesía más, amigos. Área de ropa, que precisamente también se ubica dentro del mercado, donde pueden encontrar cualquier cantidad de prendas para distintos gustos, para distintas necesidades, incluso para cuando los chamacos les piden pues los trajes típicos para danzas regionales. Este mercado pues es bastante concurrido para estos menesteres. Y bueno, la cantidad de locales es bastante amplio y nosotros vamos a continuar caminando por este bello y tradicional mercado. 2 de junio, Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México, considerado como el segundo mejor organizado del Estado de México. Repito, únicamente un puesto antes de Metepec en Toluca.